¿Listo, sangre? Siempre. Mucha gente depende de nosotros. Esta operación no hubiera sido un éxito si ustedes no estuvieran conmigo. ¡Muchachos! ¡Todos serán muy bien recompensados! ¡Salud, Géminis! ¡Salud! Jefe. ¡Escúchenme bien! Las personas que están dentro de esos ataúdes murieron porque no aceptaron mis reglas. En esta ciudad nadie hace nada si no lo ordeno yo. ¡Nadie puede enfrentarse conmigo! ¡Mentira, maldito! Queríamos darle las gracias por su apoyo. Si no hubiera sido por ustedes, no hubiéramos derrotado a Rocha. En especial a ustedes, valientes guerreros ayánicas. Solo quiero que recuerden una cosa. Ustedes también son peruanos y tienen los mismos deberes y derechos que los demás. Sabemos que vivimos en un país con muchas razas, muchas creencias, muchas costumbres, pero todos pertenecemos a la misma raza, raza peruana, valiente y luchadora. Y ahora son libres. ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva! Bueno, ahora mi amigo Tony le va a dar un regalo. ¿Qué regalo? Este es un maletín de coco que he comprado acá, de recuerdo. Dragón, pero... Este es para ustedes. Pasón. Gracias a todos, adiós. Adiós. Tía, pasó un que maletín. ¿Cuándo vas a cambiar? Quiero a esos hijos de perra de la gran sangre muertos. Quiero que mueran sus familias. ¡Que sufran todos! Averigüen sobre todos los vuelos que hay a Lima. Hemos revisado todas las salidas terrestres y aéreas y no están registrados. No tengo ni idea de cómo podrían llegar a Lima. ¡Investiga! ¡Quiero saberlo ahora mismo! Eres un inútil. No sirves para nada. Debería matarte. No lo voy a hacer por ahora. Voy a perdonarte la vida. Pero no quiero un maldito error más. ¿Te queda claro? Los quiero muertos.
Javier, si quieres puedes viajar en este momento. No, voy a esperar un día más al menos. En cuanto eliminemos a los de la gran sangre, podré irme tranquilo. A pesar de todo, confío en Altea. Ella va a conseguir la información. Tiene que. Uy. Uy. ¿Puedo invitarte un trago? Bueno. ¿Cuál? Es hora de golpear, Dragón. Si quieres, conseguimos más gente. No. El contacto de Tony ha dado información precisa. Es mejor no arriesgarnos. Y hablando de ese idiota, ¿dónde está? Debe estar consiguiendo información. Después nos comunicaremos con él. A pesar de todo, Tony siempre cumple. ¿Y cómo es que una cosita tan preciosa como tú está sola en un lugar como este? A lo mejor no estoy sola. Ah, misteriosa. Me gusta, así me gusta. Nos hemos presentado. Yo me llamo Blades, Tony Blades. Y tú puedes llamarme cuando quieras. Me parece que estás yendo muy rápido. ¿Qué te parece si mejor me das tu dirección? Yo te llamo mañana. ¿Cómo le voy a dar mi dirección a una desconocida que no sé si quiere hacerme daño? Yo nunca te haría daño. Mi teléfono, mañana voy a estar con ellos entre 1 y 3 de la tarde. Va a ser tan fácil acabar con ellos. Lo hubiéramos matado de una vez y solo nos quedarían dos. Hubiera sido un acto impulsivo y estúpido. Si por alguna razón los otros dos se enteraban, hubieran podido escapar. En cambio ahora solo tenemos que esperar unas cuantas horas y los tendremos a los tres solos, sin tiempo de reacción, listos para la peor muerte que se puedan imaginar. Brillante, Altea. ¿Cuál es el plan? ¿Listos? Somos la gran sangre, ¿no? Que se cuiden los malditos. Bien, muchachos. Llegó el momento. No quiero errores. Váyanse para allá. Y esos hijos de perra de la gran sangre no deben darse cuenta de que están rodeados. ¿Está claro? Bien. A la hora acordada nos llaman. Van a tener el honor de que yo esté presente. Porque quiero ver muertos a esos malditos perros.